Nuestro cerebro es clave para aprender a utilizar el pensamiento y sentirnos mejor en el momento de tomar decisiones. Además, nuestro cerebro analiza los estímulos y los convierte inmediatamente en emociones, las cuales generan sentimientos, y cuanto más largos son estos sentimientos, así será nuestro estado de ánimo, lo que se traduce en que pensar en positivo es beneficioso y mejora nuestras decisiones. En toda dinámica o trabajo que tengamos que realizar, vamos a utilizar el pensamiento positivo, que consiste en motivarnos, en autoconvencernos de que a través de nuestras capacidades disponemos de las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo marcado. Además, el pensamiento positivo nos aporta confianza, estabilidad, garantía, firmeza y un largo etcétera en el momento de nuestra elección o sentencia, como en el juicio del lobo. Y cuando tomamos buenas decisiones, nos sentimos más seguros y nuestra experiencia nos permite avanzar positivamente hacia nuevos proyectos y nuevas metas. Incluso, nuestro cerebro estará más entrenado a la hora de decidir lo que más nos conviene o lo que más importa. La toma de decisiones es un elemento esencial en nuestras vidas. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Deseo que os encontréis muy contentos y con ganas de seguir avanzando como lo estamos haciendo hasta ahora. Quiero deciros que os echo muchísimo de menos. Gracias que tenemos el Easy Disfrutamos y cada día estamos conectados. A veces coincidimos en el desayuno, como me dice alguna mamá. A veces coincidimos por la tarde, en alguna merienda. Sea como sea, lo importante es que estamos conectados. Quiero deciros que en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, de estar confinados, he estado pensando que tenemos que ser capaces de buscar soluciones a nuestras necesidades. Tenemos que estar capacitados para ello. Y a lo largo de toda nuestra andadura y de todo lo que habéis hecho hasta ahora, he llegado a la conclusión de que estáis muy preparados y estáis muy capacitados para dar soluciones y respuesta a todas nuestras necesidades. Es por ello que voy a haceros una propuesta. En esta andadura, después de pasadas las letras gallegas, en las que tenemos este tiempo dedicado a don Ricardo, con todas las actividades que el equipo de dinamización nos propone, os voy a proponer algo muy especial y para lo cual estáis muy, muy preparados. Es verdad, ¿verdad, Gati? Sí, tú también estás de acuerdo. ¿A que sí? En el palco de la música, os acostumbrasteis a perder el miedo escénico, a hablar en público, y además con ello contábamos cosas relacionadas con el fin de semana. Y todo ello tenía un objetivo, lo sabéis todos muy bien. En esta propuesta que os hago, ¿os acordáis que durante el tiempo en el que estábamos juntos, iniciamos una actividad muy bonita que era el palco de la música, a la cual Yago siempre me recordaba? Y sí, hoy es lunes, acuérdate que tenemos palco. Ya. Ese palco de la música que lo tenéis asumido, lo vais a utilizar para convertiros en un privilegio que os voy a regalar. Y es convertiros en profesores y en profesoras de la Easy Clase. Y diréis vosotros, ¿y cómo? Veréis, cuando preparamos el juicio al lobo, demostrasteis grandes habilidades, grandes capacidades. Cuando
hemos hecho algún palco de la música, lo habéis demostrado de la misma manera. Habéis tenido la oportunidad de demostrar vuestra capacidad en tareas que hemos realizado justo desde el momento que hemos estado confinados. Así que ahora es vuestra oportunidad. Dando clases de matemáticas, si os encantan las matemáticas, de sociales, como una persona que sé que está preparando algo muy bonito relacionado con un museo, de naturales, de lengua, de lengua, podéis contar un cuento. ¿Por qué tenéis hermanos pequeños y os sentáis a contarme un cuento utilizando los recursos que queráis? Marionetas, ¿os acordáis de Eva? Eva ha demostrado que sabe contar un cuento maravilloso, y como ella, muchos más. Y vamos a ponernos, sin más dilación, a llevar a cabo esta propuesta. Gracias por vuestro tiempo. Estamos aquí todos juntos para disfrutar con Isi y con todas vuestras participaciones. Os quiero muchísimo. Os quiero muchísimo. ¡Ah! Una cosa tengo que deciros, como dice Duendisi. A los papás también os digo que podéis participar en estas situaciones. ¿Sabéis por qué? Porque alguno de vosotros ya lo habéis hecho en nuestras visitas programadas para la clase. Jorge y Ruth vinieron a hablarnos de los puentes. Teníamos prevista una visita muy importante de la mamá de Elba, Isabel, con una clase de plástica, que está en cola, como dicen cuando envío un mensaje, está en cola. Y tenemos unas fisioterapeutas que necesitaremos unos cuantos masajes porque yo ya estoy contracturada. Y vosotros sabéis que en la clase teníamos nuestros momentos de estiramientos. Por lo tanto, para papá, para mamá, incluso los abuelos, si queréis participar, los abuelos sois muy importantes para nosotros. Esperamos esas participaciones a raíz de esta Isi propuesta. Un beso muy grande y hasta la próxima. Buenos días a todos. Hoy os voy a hablar de lo que hice el fin de semana y el lunes. El fin de semana fui con un patinete al Monte de San Pedro. Jugué con mi hermano y mi hermana al rugby y al fútbol. Me lo pasé muy bien. Volvimos a casa, me lavé las manos muy bien y dije, ¡qué divertido! El lunes viajé con Google y me gustó mucho un castillo que vi en Rusia. Vi un mono en el Amazonas. Luego, mi hermana hizo galletas que estaban buenísimas. Estaban tan ricas que me encantaron. Y por la tarde-noche, vimos un reportaje de Michael Jordan. Me gustó mucho y me fui a dormir. Besos. Hola, hoy os voy a leer los diarios de Emma, que está inspirado en los diarios de Cereza. Los diarios de Emma. 1 de mayo, por la tarde, viernes, empezamos el puente. Hoy salimos a ver si encontrábamos el zorro, porque mi mamá me dijo que había un zorro en el cole. Pero como no lo vimos, fuimos a nuestra antigua guardería a dar un paseo. Me gustaría haber visto el zorro. Aquí estábamos mojándonos porque llovía mucho. Aquí estamos en la guardería. Mi hermana tenía miedo de ver a Sandra, que está su profesora. Hicimos jabones, uno azul, uno naranja y azul y otro verde. Nos quedaron muy bonitos. Después tomamos pizza y vimos el circo del sol. 2 de mayo, sábado. Por la mañana fuimos a dar un paseo, pero había mucha gente. Entonces fuimos a comprar un sobre sorpresa y me tocó una gatita llamada Miss Kitty Cream. Vimos una peli titulada Oliver y sus amigos. Esta es Miss Kitty
creen en una planta. Y nos hicimos la manicura completa con mamá Isabela. Me lo pasé muy bien. Cenamos hamburguesa. Mm. 3 de mayo, domingo, Día de la Madre. Fuimos hasta el Millennium y estuvimos en las rocas. Mirad la tarta que bien nos quedó. Estaba riquísima. ¡Ay, sí que hacía sol! Llamamos a las abuelas para felicitarles por el Día de la Madre. 4 de mayo, lunes. Sigue siendo festivo. Por la tarde salimos y andamos en bici. Me lo pasé súper bien. Mamá trabajó de tarde, pero me lo pasé muy bien. Vimos un arco iris entero. Aquí yo montando en bici. Echamos en un bote agua y le ponemos pasta de afeitar por encima. Después, con cuantas gotas, cogemos colorante y lo echamos en la espuma. Y cae el agua aquí en el agua como si fuera una nube de verdad que le caen las gotas. Volvimos y mi familia y yo nos duchamos para no contagiarnos de coronavirus. Después vi un poco los dibujos con mi hermano. Los dibujos eran Pokémon porque a mi hermano y a mí nos gusta mucho verlos juntos. Estuvimos toda la cuarentena viendo Pokémon. Después cené y me fui a la cama. Bueno, antes vi una peli, vi un poco los dibujos y después sí que me fui a la cama. El domingo me desperté, desayuné e hice un dibujo para mi madre, porque el domingo fue el día de la madre. Hice con Legos la frase "feliz cumpleaños" para felicitar a mi primo porque era su cumple. Después jugué con mi madre un poco al parchís y la boca. Mi madre me ganó. Y después hicimos una videollamada con unos amigos de Madrid.
y tomamos un aperitivo virtual. Comimos, celebrando el Día de la Madre, un pulpo y un poquito, y un trozo de tarta. Después hicimos una videollamada con mi primo Álvaro para felicitar. Después salimos en bici por el mismo sitio que el sábado. Me fue mucho mejor. Ya no me cansé tanto como el sábado. Volvimos y nos volvimos a duchar porque no nos queríamos contagiar de coronavirus. Después vi un poco los dibujos con mi hermano y hicimos las videollamadas con mis abuelos. Después cenamos y nos fuimos a la cama. El lunes, aunque fuera festivo, yo hice como si fuera un día normal. Estuve trabajando, como siempre, porque mi familia, todo el mundo de mi familia, trabajaba. Entonces, no trabajé igual. ¡Ah! Y se me olvidaba. Pegamos el puzzle de 3.000 piezas en el salón. Lo estuvimos haciendo durante toda la cuarentena. Y esto es todo lo que os quería contar sobre mi fin de semana. Chao. Buenos días a todos y a todas. Vos contar o meu fin de semana. Como xa se podía sair, fomos pasear o monte e vimos un esquío de cor castaño. Como outras veces, fixemos dulces. Aproveitando o bo tempo, bañámonos na piscina. E isto todo o que vos quería contar. El tema que tratamos hoy es la toma de decisiones. La importancia está en que todos participemos, incluidos los papás, las mamás y además lo hago extensivo a todos nuestros abuelos. La decisión que vais a tomar en esta participación como profesores y profesoras de la clase la podéis versar en cantidad de temas. Podéis hablar de Harry Potter, podéis elaborar una clase de plástica en la que utilicéis plastilina o pinturas o hacer una manualidad. Podéis hablar de los lugares como un tema de ciencias sociales. Podéis aprovechar el proyecto de Sabor y Saber para seguir hablando de la importancia de los alimentos, elaborar una clase de cocina. Podéis hablar de la naturaleza, de todo lo que encontramos en ella. Dar una clase de matemáticas, recordando las multiplicaciones, las sumas, las restas, el cálculo mental. Poder recurrir a contarnos un cuento, utilizando todos los recursos que queráis. Podéis trabajar valores, hablar de ellos, buscar instrumentos para llevarlo a cabo. Todos vais a participar en esta actividad, porque el equipo es fundamental. Y quiero veros a todos aquí. Gracias. Thank you.